Buongiorno a tutti, sono molto felice di stare qui, partecipare a questo incontro che riunisce poeti da tutto il mondo e amanti della poesia. Grazie di cuore agli organizzatori, in particolare a Laura Galavaglia, per il suo invito. E un abbraccio forte, 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 poeta ucraniano Dimitru, che sei allora qui con tutti noi. Una cuna tan parecida a un barco. Álzate, memoria, y dime si así, en buen perdedor constituido, tendrá mi jornada otro tamaño, al abrigo tan solo de esa luz que irradias en tus horas de asueto. Háblame en buena vecindad, pon a la mesa loza, caldo y charla, los afanes de quien hizo un plato de sopa con mi hacienda. Desnúdate conmigo, apura del vaso su secreto. Así, la mano transparente, búscala. Así, el altar que otros dispusieron, derríbalo. Así, conmigo convocado, en este corredor que llaman noche, intensa, feraz, reparadora noche. In altro poema. I love this poem. You know, I'm speaking in English. Okay. How would you like any of you to die? That's a good question. How would I like to die? And the poet says, about his own death, he wrote, entre mis sábanas de piedra no te espero. Hubiera preferido un final con manteles desplegados, Fellini, por ejemplo, y un río haciendo de frontera. Por poder, por pedir, y poco pido, que un golpe de viento me derribara un hombro y caer al fin, honestamente, al encuentro de la tierra feraz, entero el labio y haciendo las hormigas con misura. Un fin, un final, como se ve, de los que bien merecen una historia contada al salir entre murmullos, el cuello del abrigo levantado, las butacas tibias, cada pie al encuentro de su lunes y John Fitzgerald Kennedy, la voz de Marilyn en blanco y negro. Instrucciones para un encuentro a solas. Cuando el invierno feroz abra de golpe tu tos y las ventanas, y ella aparezca mostrando codiciosa el diente negro que todo lo devora. Cuando así, desprevenido, pregunte el futuro qué ha pasado y siete confidencias puedan resumirse en un murmullo, alza tu historia, no preguntes, calla. (Risa)